Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Gracias al Señor, por es eterna su misericordia. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Gracias al Señor, por eterna su misericordia. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Gracias al Señor, por eterna su misericordia. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Gracias al Señor, por eterna su misericordia. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Gracias al Señor, por eterna su misericordia. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor. Cansancio de la vida, por tus ojos, Señor, en la tierra vacía, y a todos corrija tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el dinero a quien agradecidas, sé el cuando suene. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos.
contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava el todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me encuentras sabiduría. Rociaré por el sol, que daré limpio, lavaré, que daré más blanco que la nieve. Así oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los salvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Para tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesa. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salva el campo, poderosa espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. Porque han rechazado del todo a Judá, tiene asco tu garganta de Sion, porque
nos has herido sin remedio. Espera la paz si no hay bienestar, al tiempo de la cura sucederá turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabe que el Señor es con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos llega de nuestro
nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. De la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y la familia te llamará profeta de Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que hace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo: Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú, que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú, que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, atienda nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Thank you.
Señor, tú eres nuestra salvación.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. Ofrecemos esta Eucaristía como todos los días, esta misa colegial, por todos los bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica de Nuestra Madre Santísima. Pedimos también por nuestros hermanos y hermanas peregrinos de Cocay y Centella, que han venido a darle gracias a Dios por intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Pedimos que ella reciba en sus manos maternales las necesidades que hoy vienen a presentarle, su acción de gracias, el trabajo, sus familias, todo lo que traen en su corazón, y que el Señor se los conceda por su intercesión. Pedimos también por todas las necesidades de todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Y sin olvidarnos de pedir por nuestro país, nuestra patria, al estar celebrando pues el mes de la patria y ya en vísperas prácticamente de celebrar su independencia. No nos olvidemos que precisamente pues nuestra Madre Santísima ha estado presente en todos estos acontecimientos de nuestra historia patria. Pedimos también por todos los enfermos y nos pide una de nuestras hermanas, que de las empleadas de aquí, de la Basílica, que pidamos por su familiar, Erika Irineo, que va a ser intervenida quirúrgicamente por un tumor en su cerebro. Pues pedimos por ella que el Señor, si es su voluntad, pues pueda recuperarse como todos los enfermos. Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, vamos a disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, no sin antes reconocer nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre bueno, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio,
Concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio? Corran de manera que consigan el premio. Además, todos los atletas se privan de muchas cosas. Ellos hacen por un premio que se acaba. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así pues, yo corro, pero no a ciegas, y lucho, pero no dando golpes al aire, sino que domino mi cuerpo y lo obligo a que me sirva. No sea que después de predicar a los demás, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. El Señor es sol y escudo, Dios concede favor y gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Te alabamos, Señor.
Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Hemos escuchado en el Evangelio. Desde que empezamos nuestro caminar en este mundo, todos necesitamos siempre una mano maestra que nos guíe. Pero si nos soltamos de esa mano experta, fracasaremos. Manos maestras y expertas son, por ejemplo, pues los buenos papás, los buenos profesores, los buenos maestros, los buenos directores espirituales y laborales, el director del coro, porque si no, no va a salir tampoco bien pues el canto que está dirigiendo. Seguir a un buen guía conduce a la meta, conduce al fin. Hoy muchos queremos ser maestros diciendo a los demás lo que tienen que hacer, pero ¿nos dejamos iluminar de verdad primero por el Evangelio, por Cristo el Señor? Ciego, pues es al que le falta luz, no solamente de la vista física, puede ser ciencia, prudencia, experiencia,
¿Qué pasa entonces si el guía está ciego? El peligro es doble, porque los dos vendrán al suelo, los dos se caerán, ambos fracasarán. Historias de esta realidad, sin duda alguna, todos las conocemos en nuestra vida de todos los días, y así dice la gente, los papás o los maestros o cualquier otro que ha visto el fracaso de algún hermano o hermana. Es que yo le aconsejé que no se juntara con fulanito, con sutanita, que se apartara de este amigo, que se apartara de este compañero. Yo se lo advertí, yo se lo dije, y mira, ahora es un borracho, es un drogadicto, es un mujeriego, o tantas cosas. Multipliquen ustedes los ejemplos, ya ves lo que pasó. Por eso todo debe ser analizado, reflexionado a la luz de la palabra de Dios. Y si tenemos hoy que los primeros versículos del Evangelio que hemos escuchado son una advertencia frente a los falsos maestros que guían como ciegos a familias, a comunidades o países, ya nos damos cuenta las naciones, los países, cómo están ahorita. Vaya usted a cualquier continente, o fíjese en cualquier continente, en los países donde tienen tantos problemas, pensemos en el nuestro, porque el egoísmo o la codicia no les permiten ver la luz del reino de Dios, que es justicia, que es verdad, que es amor, que es paz, que es fraternidad. Necesitamos buenos maestros, buenos dirigentes, buenos gobernantes en todos los campos, en la iglesia, en el estado, en la cualquier comunidad parroquial. Necesitamos buenos dirigentes que, como nos dice también la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo, que sean hombres o mujeres inteligentes, temerosos de Dios, veraces e incorruptibles. En el campo de lo espiritual, pues no valen los consejos o puntos de orientación que provienen de las informaciones de los incrédulos o de los malos creyentes, porque la luz de la verdad siempre, pues, viene de la fe. No olvidemos, pues, que quien nos previno contra la aventura de dejarse conducir por ciegos, se proclamó a sí mismo camino, verdad, vida, luz. Yo soy la luz de los hombres, soy la luz del mundo, ha dicho Cristo el Señor. Y no que sea Cristo el Señor un camino de tantos, es el único camino. No que sea una verdad de tantas, es la única verdad y es la vida. Creámosle a Jesús y dejémonos guiar por Él, por su palabra. Solo Él nos conducirá a feliz puerto de salvación. Es el reino eterno del Padre Celestial. Y también Jesús en el Evangelio de hoy nos habla de la corrección fraterna. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no sacas primero la viga que tienes en el tuyo? Y esto porque somos muy dados siempre a corregir a los demás. Ciertamente Jesús no tiene la intención de suprimir la corrección fraterna tan necesaria para superar con madurez los conflictos y fortalecer los lazos familiares, comunitarios y sociales. La corrección fraterna es un ejercicio práctico y muy importante de la caridad cristiana. Sin embargo, Jesús nos propone que toda corrección fraterna, pues, esté precedida de una revisión y corrección de nuestros propios errores,
que son esas deficiencias, o sea, es la viga que llevamos en el ojo, antes de corregir los errores de los demás, que sería la paja de la que habla. Y la enseñanza es clara, hermanas y hermanos, solo tienen valor efectivo el mensaje propuesta o corrección, que vienen respaldados siempre por la vida y por el testimonio de quien habla. Porque además, de alguna manera, casi todos somos guías. Perdamos, sí, el miedo de decirle al otro, con caridad cristiana, sus fortalezas y también sus debilidades. Pero, sobre todo, perdamos el miedo de hacerlas ver a nosotros mismos. Es lo que podemos así reflexionar en lo que Cristo nos dice en el Evangelio y que el apóstol Pablo también, en la primera lectura que escuchamos, lo hizo, porque él reconoce que antes era ciego, pero después de su conversión dejó la ceguera y ahora le lleva a predicar a Cristo muerto y resucitado. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y lo hizo primero, claro, con el testimonio de su vida. Hermanas, hermanos, la mejor maestra y guía, luz del Tepeyac, la Virgen María de Guadalupe, nuestra madre, es quien nos lleva a quien es el único camino, verdad y vida, y luz de las naciones, luz de los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Que ella, pues, nos conceda esta gracia y que así sea. Así sea. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él, respondiendo después de cada petición, diciendo: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, Padre bueno, escúchanos. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que Dios aleje de nosotros todo el mal. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los peregrinos de Cocayac y Centella, para que Dios les siga dando la inspiración divina de seguir a nuestra Madre Santísima. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por Erika Irinco, por su salud, será intervenida quirúrgicamente el día de hoy, para que Dios le dé la fortaleza y recupere prontamente su salud. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por este pueblo de México, también que ha sufrido por las lluvias de todos estos días, para que llegue a ellos la ayuda necesaria, y también a aquellos hermanos nuestros de Estados Unidos, allá donde está pegando el huracán, para que también a todos estos hermanos puedan llegar lo que está necesitando, y también en otras partes del mundo, en las Islas Filipinas, que también en todos estos lugares el Señor tenga misericordia por intercesión de nuestra Madre la Virgen de Guadalupe. Oremos. Padre bueno, escúchanos.
Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a Dios nuestro Padre y pidámosle que nos libre del mal, como Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Quito
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los pobres saben en Dios Padre esperar. Eres el camino, eres la verdad. Muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado quien llora, porque consolado será. Eres el camino, eres la verdad. Muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurados los mansos, una nueva tierra tendrán. Eres el camino, eres la verdad. Muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado el hambriento de justicia y de santidad. Eres el camino, eres la verdad. Muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado el que actúa con misericordia y bondad. Eres el camino, eres la verdad. Muéstranos, Señor, tu bondad. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos pasen un buen día. Buen día.